Soy Malabares. Nací en el 2003, pero no a la manera de los humanos ni de ninguna otra especie vegetal o animal que se conozca. Soy una obra escultórica que lleva el alma de la mujer caldense. Fui creada por mi padre, el maestro Alberto Reyes, en el taller de escultura del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. A él y a su aplicado trabajo con los metales, las platinas y el hierro, debo mi existencia. Mi patio de juegos desde el año 2008 ha sido el Campus Bellas Artes, un edificio que para mí es un palacio de verdad. Nunca encontré una cosa más divertida que la de hacer equilibrio sobre una cuerda, donde soy admirada y reconocida por todos aquellos que pasan por mi lado y donde he sido testigo de amaneceres nublados y atardeceres de colores. Represento la fortaleza y la determinación, como esas mujeres que se levantan cada día balanceándose sobre una cuerda que simboliza el desafío de la vida y sostenida por las raíces de los yarumos, árboles que son testigos de mi historia. Pero hoy tengo que contarles algo importante. Me he sentido un poco enferma. No sé si sean los efectos de ese clima loco del planeta, pero después de años de abrazar el sol, el viento y la lluvia, he empezado a sentirme frágil. Mis elementos se han desgastado y mi equilibrio tambalea. Es por eso que los maestros Jorge Humberto Espinosa y Luis Alfonso Ceballos están listos para ayudarme. Ellos restaurarán mi equilibrio, eliminarán mi oxidación y me darán un nuevo brillo. Con sus manos expertas fortalecerán mi esencia de nuevo. Así que, aunque me ausentaré por un tiempo, volveré más fuerte como la mujer caldense que siempre he sido. Seguiré desafiando al horizonte, recordando que la belleza está en la transformación. Así que si vas y no me encuentras, deberás saber que estoy bien. Ah, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le tomas muchas fotos al atardecer durante mi ausencia?